suman más de 214 entre bebés, niños, adultos y personas con discapacidad, los integrantes de la gran familia que serán trasladados a las instalaciones del Centro Michoacano de Salud Mental de Morelia, informó Ana Compeán, directora del DIF estatal. Era un preliminar de que teníamos 126 niños exactamente y 61 niñas menores. Ellos son las personas que trasladaríamos, pero no sabemos cuántos más haya remitido la PGR. Aquí, como les digo, en todo el respeto, ellos ya realizaron las pruebas periciales de ADN. Entrevistada en las instalaciones del Centro Michoacano de Salud Mental, a donde acudió a supervisar trabajos de remodelación, Ana Compeán consideró este lugar como el más adecuado por espacios para no romper los vínculos familiares. Obviamente también se tiene la casa cuna para los menores, pero aquí hay una cosa muy importante que es no romper los vínculos de madres e hijos. Si están las madres y tienen madres que están con sus hijos, no queremos romper ese vínculo. Entonces es probable que traslademos a los pequeños aquí. Dijo que ya se tiene preparado este espacio y se contempla por lo menos otros tres más, pero será la Procuraduría General de la República la que determine el tiempo y la forma en que se lleve a cabo este traslado. Ahí sí dependemos de los tiempos de la Procuraduría General de la República. Ellos, en cuanto estén listos, en cuanto nos digan que tenemos que recibir como gobierno del Estado de Michoacán, y también se emitirán justamente los procedimientos a partir de los cuales estaremos recibiendo. Los integrantes de la gran familia que serán trasladados a Morelia son 126 niños, 61 niñas, 10 mujeres, 5 hombres, 5 adultos con alguna discapacidad y 6 madres con sus bebés menores de un año. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.